van a llegar estas imágenes del distrito de Miraflores y ahí se puede ver a una pareja. La protagonista es una doctora, una cirujana, que miren, Denise Nieto se llama. Y vean ustedes cómo muerde a uno de los efectivos de la policía que estaba tratando de tranquilizarla. Ella había bebido, estaban en un auto, la policía los detiene, el título de cirujana se le olvidó la educación, se le olvidó el respeto a la autoridad, con el alcohol seguramente ya en altos niveles, ella ataca al efectivo policial y decide morderlo. Ahí están las cámaras que han captado el momento de la intervención. A ver, ¿por qué una persona no puede ponerse a derecho? Si le piden sus documentos, uno lo entrega. Así se lo quieren llevar a la comisaría, pues mejor, porque ahí se aclara el tema. ¿Qué tenía que perder esta persona? ¿Qué tenía que perder esta doctora? Decide atacar y ponerse violenta. Bueno, esto merece sin duda una sanción. Yo imagino que después la habrán esposado, la habrán reducido y la habrán llevado a la comisaría. Una vergüenza realmente, pero estos señores que vemos es un síntoma de lo que sucede en nuestra sociedad, porque no solamente estamos hablando de gente con título, ¿no? Ven y ve, sí, efectivamente, se la llevan a la comisaría esposada, como debe ser, como una delincuente, porque está atacando a la policía y sucede con gente con estudios, con título y también... Vamos a ver más adelante cómo los mototaxistas atacan a los fiscalizadores y a la policía. A ese mismo nivel se pone esta doctora. Qué lamentable. Yo imagino que se habrá despertado con tremenda resaca y debe estar dándose de golpes en el pecho por semejante, no error, delito. Porque atacar a un efectivo policial es un delito y tiene sanción. El salvajismo en toda su expresión. Y eso es lo que hace el alcohol. Para eso toman, para llegar a ese extremo, lamentable, realmente, muy lamentable, vergonzoso, sin duda.